Oh, están saliendo de esos monfish. Monfish. Deme uno. Where's that at? Hey, Google it. Mira. Tiburón. Son los que salen a bucear. Sí, de eso yo también tenía. Voy a poner este jeep blanco. Ahí tengo ahí, si quieres ese, agarre. Todo eso se miran pescaditos ahí. Son sierras. Ahí andan las sierras, ahí andan las sierras. Dos veces las mordieron. Mira cómo corta la sierra la línea. No. Voy a cambiarlo. Rápido, igual voy a tirar. Ahí está. La arrancó. La cortó. Mira. No. Okay, vamos de nuevo. Ahí está. Ya la clavé. La prendí. La primera. Sierrita. Ahí está, mente chiquita. Mente chiquitita. Ya sacó otra ya él. Qué bonita sierra. Con el jig blanquito. Ahí está. Guau, qué chida. Vamos a tirar más. Vamos a tirar. Va de nuevo. Como está el junte de las dos aguas, la sierra anda comiendo carnada. Donde se mira un poco más oscura el agua, es donde se ponen a cazar. Entonces, ahí es donde vamos a estar tirando. Vamos a ver. Hay que aprovechar a tirar ahorita que está el junte de las dos aguas, porque cuando cambie la marea solo habrá agua clarita y probablemente ya no estén. Me la han cortado como 4 o 5 veces ya. ¡Oh, ahí está! ¡Se pegó! ¡Oh, ahí se volvió a ir! ¡Ahí la andan siguiendo! ¡La andan siguiendo ahí! ¡Ahí la andan siguiendo aquí en la orilla! ¡Se destrabó! ¡Mira! ¡Mira, ahí está! ¡La andan siguiendo! Se trabó. ¡Hijo! Se volvió a ir. Ya cambiamos. Ahora ponemos este. Vamos a ver. No, ¿qué pasó? Ah. Después de como 1000 intentos. 1001. 1001, sí.
que no sé por qué no se habían querido quedar. Con el jeepcito. Yo no sé si todas esas veces le han estado dando bien claro y no se queda. No está. ¿Llegará? ¿Sí va? ¡Ey! ¡Oh! Se desangró todo. ¡Ay! Se te pegó la otra. ¡Vente para acá! ¡No! Este otro. Y eso que ya no hay. Mira. Mira. Y eso que ya no hay. Ey, acá. Y eso. Sáquela. Sí. A ver. La voy agarrando, bueno, ¿eh? A ver, ¿dónde está? Viene. Otra. Blanca, ahí está. Está toda rota ya. Solo póngale un pedacito de camarón y ya. Aquí. Ya esta ya no sirve, yo creo ya. Lo voy a cambiar ahorita. Así tiene que sacar otro. Todo jodido. Se volvió a quedar otra ahí. Ah, esto ya es una masacre. 25-0, bueno, 25-1. Otra más. Con un crappijig. Estoy acabando. Ya no quiero sacar mucho que la gente se queda viendo mucho. Oye, van viendo, me digas. 2, 4, 6, 8. 8, ¿eh?
Yo uno. Ah, bueno, pero se cierra. Nomás se le va. Mira, Blue Runner, creo es. Cierra, cierra, cierra. Cierra. Todavía se le va a cortar la piedra. Lo llega a lograr. La pepa. Ah, no juegue con fuego. No. ¿Sí es o no? Nomás se le va. Que es este, y les voy a mostrar la captura del día de hoy. Estamos condimentando ya los trozos de sierra. Estamos poniendo poquita sal. Ponemos sal en la rajadita para que agarre buen sabor. También vamos a utilizar ajo molido. Aquí está. Para darle un poco más de sabor. Igual que le entre en las rajadas que le hicimos a la carne. Y prácticamente va a ser todo con lo que lo vamos a sazonar. Es más que suficiente con estos dos. Entonces así van a quedar ya los pedazos de sierra. Este es mejor guiso en la sierra, así, ¿no? Sí. Así quedaron las sierras. El que le va a dar el visto bueno ahora va a ser mi tío. Vamos a probar aquí la sierrita a ver cómo quedó. Ya están bien calentitas. Están bien fritas. Con un pico de gallo. Este le va a dar el visto bueno acá. Sierrita fritita. A ver, con el piquito de gallo ahí. ¿Se dirán todos a la gente? A ver, ¿qué tal quedó esta sierrita recién agarrada? ¿Esa es la que agarró usted? ¿Qué le faltó?
No, está por ahí. ¿Para qué está criminal así nomás con sal? Está buenísima. Con sal y, ajo. Sí. A ver cuándo me alcanza a terminar. Ahí está, tiene para darle pelea ahí como 3 kilos de pura sierra. Pues así quedaron las sierras el día de hoy. Espero les haya gustado este video. Los invito a que se suscriban y me comenten. Me ponen aquí abajo qué les pareció y qué quieren seguir viendo en los videos. Nos vemos.